Hola mis amores, bienvenido nuevamente al canal. Muchas gracias por haber dado play al video del día de hoy. Mi nombre es Lisa, me presento para los nuevos que van llegando. Pues como pueden ver, hoy estaremos decorando mi sala. Aquí les estoy mostrando sin nada de decoración. Como pueden ver también estuve cambiando las cortinas, o sea, la de las esquinas. Y les estaba mostrando esta hermosa planta que estuve trayendo nueva a mi casita. Allá en la entrada estuve poniendo esos, colocando esos cojines que ya le había mostrado anteriormente. Y esta hermosa lámpara la estuve encontrando en la tienda de segunda mano. Me salió todo en menos de $9, porque la campana me costó 3, la parte de abajo de la lámpara me costó $5 y yo la pintura ya la tenía aquí en casita y le estuve dando una pintadita. Pues de una vez vamos a comenzar con la chimenea y aquí estaré colocando estas flores secas que se la mostré en el hall de compra, que fueron de la que conseguí el año pasado en Hobby Lobby. Esta calabaza ya ustedes la han visto muchas veces aquí en el canal, me súper encanta. Yo siempre digo que no la voy a colocar, pero como que siempre quiero poner eso de cristal, ese toquecito de cristal. Y como prende luz, me encanta, me encanta, me encanta. También estaré colocando esta que se la mostré en el hall de compra. Y luego colocaré mi busto. Señores, mi hija estaba muerta de risa cuando ella vio que yo le hice ese moño ahí. Ella dijo, mami, le pusiste una corbata al busto. Yo estaba muerta de risa. Y ahora aquí vamos a pasar a este rinconcito y le voy a poner un poquito de música para que sigan viendo el resto. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn. Aquí en mi mesa de entrada coloqué lo mismo candelabro que ya tenía, dejé mis plantitas ahí y ese bol fue otra de las cositas que no le pude mostrar en el hall de compra. Es súper grande, lo pueden encontrar en Hobby Lobby por $18. Pensé en ponerle unas velas color terracota porque yo en el video de compra decía color zapote y no muchas personas saben lo que es el zapote, que es una fruta que tiene el color terracota por dentro. Gracias a mi amiga Idea con Lucy, que fue la que me corrigió eso. Muchas gracias, corazón. Abajo decidí colocar esa canasta con el blanque y esa almohada y eso fue todo por esta parte de aquí. Esa belleza de cojín que puse en el mueble pequeño, ustedes no van a creer de dónde son. Son de Shein o Shein. Ahí lo estuve comprando. Estos también son de ahí y son súper, súper económicos. Se los súper recomiendo. Miren que yo no ando recomendando cojines de ahí porque no he tenido buena experiencia, pero ellos de verdad que me sorprendieron bastante. Yo iba a colocarlo color terracota, pero cuando me llegaron estos, que le dije en el hall de compra que no me habían llegado, me encantó cómo se miraban esto en el mueble y decidí colocar estos. Le voy a dejar el link debajo de la cajita de información. Ellos no me están pagando, pero yo se los recomiendo porque valen la pena y están súper económicos.
Ya pasando aquí a mi mesa de centro, esta hermosa base la pueden encontrar en Hobby Lobby. Me salió en $16 porque costaba 31, si no me equivoco. Y estas ramas ya la tenía del año pasado, que son de Target, de la línea de Magnolia, que por cierto, este año ellos la volvieron a sacar, pero estas no son tan rojas. La de este año son como más marrones. Estas son como un color burgundy, que es viene tiene un poquito de burgundy y como marrón, como entre los dos, marrón y un poquito de rojo vino. Decidí no utilizar bandeja, quise hacer algo diferente para soltar un poquito la bandeja. Ahí quise colocar esa ardillita, mis libros y esto para apagar las velas. Del otro lado estaré colocando estos candelabros en dorado, que ya ustedes lo han visto, que son de la tienda de segunda mano. Iba a colocar las velas que compré en Hobby Lobby el año pasado, que también son color como marroncito o terracota, pero decidí que no porque iba a ser demasiado color ya en la mesa. Y aquí decidí colocar mi portavasos. En la parte de abajo, como vuelvo y le repito, anteriormente le dije que había dejado el bola y este plato en mármol con el libro. Y aquí decidí colocar la otra calabaza que prende, que es en cristal y tiene como unos detallitos dorados que me súper encanta. Mis amores, algo súper sencillo. Yo espero que le haya gustado. Yo quedé fascinada con el resultado final. Yo quería algo como más calmado este año, menos cosas. Vuelvo y le digo, estos son solo ideas. Este es mi casa. En su casa ustedes pongan lo que ustedes quieran, lo que ustedes les guste. No se lleven de las personas. Ay, no, pusiste mucho de esto, pon mucho de... No, usted pone su decoración a su gusto. Mis amores, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero que haya sido de su agrado, que le haya aportado alguna idea. No olviden darle like antes de irse. Déjenme saber qué tal le pareció. Y si eres nuevo por aquí y te gustó mi contenido, no olvides suscribirte y darle a esa campanita para que YouTube te deje saber cada vez que suba un video nuevo. Al final le voy a dejar unas tomas con las luces apagadas ya de noche. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, mis amores.